Guazian, prentza horrekoagaz. Euskeraz, hasiko gara. Bueno, aziko gara euskeraz, da gero Bueno, egun hon, Mikel, pentsatzen dut, gabona kondo joan direla, ez? E, Kontratua berrituta, pozik eta lasa, imaginatzen dut. Ba bai, azkenean, e, niretzako berri, bueno, edo momentu polita, eta, ba, bueno, gabonako espatzeko egia da, ba, notizio nahi zan dela, eta baita, bueno, jakin da taldeak nola bukatuzun azkengo partidu, eta, E, orokorrean e, nola doan gauza, ba, ba, bueno, egoteko modukoa. Irurte gainera, klubak zugan konfiantzen duela seinale da hori? Bai, e, bueno, hori adirazizi daten e aziratik, e, hitz egiten hasi ginenetik, eta bueno, oso posik eta ba, konfiantza hori ba, bueltatzeko irrikitan. E, bat izan duzu, baina besta ia partida guztia jokatu dituzu. Ez dakit hau izaten ari den zure uste zure denboraldiri konena atletiken? Bueno, nik uste pasen urtetik eta bueno, Marcelina azkenen goi ere ba, bertatik e, aurrera ba, ba, nire errendimenduan ikusi dela uste dut eta bueno, e, espero ete, modu berdinean e, ba, goruntza garraitzea. Zertan uste duzu eman duzula aurrera? Posta? Bueno, beti zan dut, e, uste bueno, eh, errendimenduaren eh, ba, eh, joe, eh, eh, bueno, ba mantentzea, ez ez, ez, partibot baten eh, ondo eta bestean eh, ba, gizki gotea, arduan ba, ba, bueno, hor beti mantentzea, nivele on, on baten eta nik uste dute horre mandu dela pausu, pausu bat en, zela ikusi da, ez, batzuetan zu minartu eh, hartu duzu, bez, beste batzuetan beste norbait, baina mm. atxeti gazteak eta arrobikoak ere maia eman dutela, deskuidatzeko betarik ere zuzu, ja. Bai, 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 eta, bueno, postutzen naiz ez, azkenean bainatek, eh, ba, merezi zuen adibidez eh, beinatek eta, ba, bai, eh, bueno, gazte guztiak eh, oso, oso gogor da biltza, eta beraz, eh, ba, bueno, atletik, atletizale izan da ba, posteko pos, dela ba, olako jendeak ba, e aurre pausuak ematea eta beraz ba, ba, bueno, e, kompeti, kompetentzia gehiago eta beraz ba, ba, bueno, hor e, tinko mantentu beharko gara ba, jolaztua izateko. Lehen itzulia maitzar dago partida bakarra da taldea irugarrenetik iru puntura dago, ez dakit zein e, za, helbururik ez duzuen edo zein ek behar duen izan talde honen helburua. Bueno, nik uste e, hor goian ikusten ara, baina poliki, poliki gara, baina poliki-poliki bili beharko gara, ikusi genuen urtean ere ba, kostatu egiten dela, e, temporada luzea dela, eta bueno, e, posi gaude, taldeak errendimendu onda mantena nahi du, sentsazio oso nak dira, baina, bueno, e, poliki poliki eta ba, noski beti goruntzu egira. Eta amaitzeko urte amaitu zaigu, ezak balorazio egiten duzun mm. eta zer eskatzen duzun, 2000 eta Ba, uste, e, oso urte positiboa izan dela, eh? egia da, e, pasen urteko denboraldia, ba, esala bukatu nahi izan genuen moduan, penaz, penas, baina uste, e, aurten, ba, bueltan bandiogula, eta, Senchas Oyek va a Berrios Egendea eh, engancha Gancha esta eh, Güere va, bueno, son motivas un día de King va, Ta Torre en Urtean va, el Buru Polita que el Bueno, Miquel, Apa, bueno. por la renovación. Eh, cuando un profesional entra en su último año de contrato, eh, puede plantearse diferentes escenarios de, de, de futuro. Uh -huh. eh, ¿Fue tu caso o, o no? Bueno, en mi caso... Lo he tenido claro, que al final me he sentido aquí en un club tan especial, me he sentido muy bien y, y siempre he tenido claro que, que me hubiera gustado estar aquí. Por eso bueno, creo que estos años he estado peleando para tener esta oportunidad de poder estar aquí unos años más. Y bueno, eh, estoy muy contento y agradecido de que el club haya confiado en mí para, para estar aquí otros años. Pablo ¿qué significa para ti esta, esta renovación y que sea por, por tres temporadas en este momento de, de tu carrera deportiva? Para mí, pues motivo de mucho orgullo por mi parte, por, por lo conseguido y, y bueno, también he agradecido y, y, y sintiendo la confianza del club en que, en que bueno, apuesta por mí para estos años, que, que bueno, me da, me da esa motivación y esas, esas ganas de, de seguir creciendo, que creo que todavía me queda y ya te digo, con ganas y muy motivado de, de estos años que vienen porque estamos disfrutando mucho en el campo y, y ya te digo, estamos deseando seguir así. Eh, uno Miguel eh, Soriana por tu renovación, bueno, todavía te queda pero te gustaría acabar tu carrera en Athletic. Sí, la verdad, bueno, yo ya te digo, creo que el discurso que han dicho Unai, eh, Oscar, mucha gente, no, de poder estar aquí en un club tan especial hasta el final de tu carrera es algo muy muy bonito. Y por supuesto, pues, pues sí, que me gustaría ahora mismo. Eh, todavía quedan dos, tres años y, que, y vamos, que estaré, por supuesto, intentaré y me gustaría pues, estar aquí hasta que por lo menos el club diga que, que hasta aquí, ¿no? O sea que sí, lo intentaremos por lo menos. Has mencionado, has dicho, Miquel, que, que estás orgulloso de, de alguna manera de hacerte merecedor de, de, de esta uh -huh. renovación. Eh, ¿Estás en el mejor momento de, de tu carrera también eh, con el rol que, que ahora eh, tienes dentro del equipo? Bueno, estoy en el momento en el que más estoy disfrutando, creo, de, del fútbol en general. Eh, me ha costado mucho, creo que, ha de llegar aquí a este punto en el, en el equipo y en el club y, y por eso te decía que me siento orgulloso, ¿no? porque para mí no ha sido tampoco un recorrido fácil y, y bueno, ahora estoy consiguiendo disfrutar y, y creo que eso también se está viendo eh, en el campo y ya te digo, espero que eso, eso vaya más y así también mi rendimiento. El número de partidos en las últimas temporadas te avala, ¿no? Como jugador muy habitual en, en el equipo, en el once inicial, también esta temporada, eh, empezaste Sinjo Ruiz de galarreta y tú en el, en el centro del campo. Curiosamente habéis coincidido los dos lesionados y han aparecido otros futbolistas con menos minutos, quiero decir esto, y que han rendido muy bien, ¿no? Quiero decir esto, que la relajación no está nunca permitida, ¿no? No, desde luego, en este deporte este no, y menos en este club que ninguno de nosotros parece que sea por vencido y, y cuando encima creo que estás en una buena dinámica el que entra también es capaz de, de aportar mucho y, y bueno se está viendo el caso de como dices empezamos Íñigo y yo luego estuvo Dani eh, ahora Ander y, y Beñat que con un rendimiento muy alto entonces bueno pues eh, toca apretar lógicamente ahora desde desde la vuelta a través de la lesión y, y ya te digo creo que, que es algo muy muy positivo para, para todos. Eh, ¿Cómo valoras hasta ahora el momento de bueno, la temporada del Atlético hasta este momento? Pues creo que eso, eh, está siendo una temporada muy bonita. Creo que estamos disfrutando todos del juego, de, de goles, de, de cómo el equipo quiere siempre atacar. Eh, bueno, en, eh, considero que está siendo una temporada muy buena. Vamos a ser cautos, vamos a intentar seguir en la misma línea. Eh, estamos ya te digo disfrutando mucho y, y estamos muy, muy, muy motivados para lo que viene ahora en en esta última último tramo, en esta segunda tramo de la temporada, que, que creo que va a ser muy bonito. Hablas, Miquel de, de cautela, eh, quizás también una cautela que tenga que ser general. El año pasado, después del parón, no tiene nada que ver con este parón, hubo un parón por, por el mundial muy largo. El equipo eh, bajó sus rendimientos, se acabó con cierta decepción. Desde fuera no se percibe ninguna, vamos a decir ninguna nube, ningún nubarrón ninguna posibilidad. Eh, vosotros desde desde dentro, eh, cómo veis eso? Sí, por eso decía que hay que ser cautos, porque ahora mismo todo parece que es idílico y, y en realidad lo es, porque el, el rendimiento es el que es, pero bueno, también tenemos experiencias experiencias malas, el último tramo de la temporada que bueno, pues no fuimos capaces de cumplir ese objetivo que nos habíamos marcado y, y bueno, por eso decimos que, que vamos a ir poco a poco, es verdad que la sensación es buena, y, y, pero hay que trabajarla, entonces eh, bueno, vamos por eso poco a poco y, y, y despacio sí. En ese sentido, Miquel, ¿qué diferencias aprecias con respecto a la, a la temporada pasada, que sí es verdad que hubo un bajón importante de rendimiento en, en la segunda tras el, el parón por el mundial, incluso ya un poquito, un poquito antes de, del mundial, con respecto a esta? Evidentemente, el, el equipo es más, más goleador, tiene más puncha arriba. Eh, no sé, tampoco es casualidad ¿no? que los partidos haya muchos partidos que en los instantes finales de los encuentros saquéis los, los puntos, estáis siempre metidos en el partido. No sé uh -huh. qué, qué diferencias encuentras con respecto a la temporada pasada. Pues la primera es que creo que en casa estamos mucho más fuertes, eh, por lo menos sacando resultados que el año pasado en sus últimos momentos, como decía, se, se nos escapaban y este año bueno están cayendo a nuestro lado, pero también porque bueno, estamos buscando y creyendo no hasta el final. Eh, creo que. Va a ser muy importante y creo que lo venimos diciendo: eh, nuestro rendimiento, nuestros resultados en casa. Y porque el año pasado creo que, que fuera de casa estuvimos bastante bien. Entonces, bueno, eh, si conseguimos mantenernos en esa línea y, y mejorar esos, esos puntos en casa, creo que vamos a tener gran parte de, del trabajo hecho. Decía Miquel antes eh, que no había nubarrones a la vista. Está la, la marcha de, de Iñaki a, a la Copa de África, todavía sin, sin confirmar, pero bueno, eh, prácticamente se da, se da por hecho. Eh, ¿Crees que eso se puede notar en el, en el equipo? Lógicamente le vamos a echar de menos. Uno de los jugadores con mejor rendimiento en lo que va de temporada, y no solo en nuestro equipo, sino en, en la liga, pues por supuesto que le vamos a echar de menos. Eh, lógicamente no podemos hacer mucho, ojalá lo pudiéramos tener aquí, pero bueno, también tenemos jugadores aquí que como alex eh, Adu, que, que bueno, que intentarán eh, ayudar y, y, y dar un paso también adelante para que, para que ese puesto esté bien cubierto también, que así lo creo que está. Con 35 puntos y falta todavía una, una jornada para, para el final de la primera vuelta, Miquel. Eh, a dónde mira a, mi, a dónde mira el equipo ¿no? porque si uno escucha hace poco a Ancelotti metiendo al Atlético en, en la lucha por el por el título también en, en la terna de aspirantes uno uno a dónde mira bueno creo que no ayuda mucho tampoco pensar en ese tipo de cosas lo que te decía eh, el año pasado también que antes del parón estábamos en puestos champions y, y todo parecía vamos que íbamos a acabar también eh, entre los cuatro primeros y, y ya vemos que la temporada es larga eh, hay picos de forma eh, bueno que, que no es fácil mantenerse ahí todo el año y por supuesto pues bueno pelearemos lucharemos hasta el final y, y yo creo que bueno eh, estaremos cerca de cumplir objetivos que, interesantes de cada año que viene Roma. opa Miquel, eh, desde la experiencia eh... ¿Consideras que el mes de enero, por todo lo que tienen los partidos de liga más los que de copa, los que lleguen más adelante en copa, es igual uno de los más exigentes y, y trascendentes para lo que viene después también de la temporada? Sí, es un mes que si quieres avanzar en copa, hay mucho ajetreo en todo el mes, eh, muchos partidos, y sí, sí puede marcar un punto de inflexión eh, de cara a lo que va de temporada. ¿no? Eh, lo sabemos, eh, creo que va a ser importante que eh, estemos bien este mes para, para lo que viene y, por supuesto, para la copa, que, que es algo que nos, que nos gusta y nos motiva, pues, pues estar, están hasta las fases finales. Oye, lo ha mencionado Gorka, eh, pero bueno, eh, te lo pregunto casi como anécdota. Cuando lees o escuchas las, las declaraciones de, de Ancelotti, eh, ¿te sorprende? <laughs> sí, me sorprende, lógicamente, me sorprende, pero, pero bueno, yo no pienso ni mucho menos en ese tipo de, de objetivos. O sea, soy mucho más no sé si es sensato o, o, o esto, ¿no? Creo que los equipos que están arriba están en otro otro nivel. Ojalá podamos estar compitiendo ahí hasta el final y pero pero ya te digo, nuestro objetivo vamos es es estar ahí en Europa, que es lo que nos encantaría el año que viene y pelearemos por eso. Eh, Miquel, todavía queda más de una semana, ¿no? para, para cerrar la primera vuelta, Sevilla, eh, Sánchez Pijuán. Y un equipo que, que no acaba de, de encontrarle el, el tono ¿no? a, la, a la competición, pero que acaba de cambiar de, de entrenador, no sé qué, qué esperas un poco de, un tanto de incógnita, ¿no? que ya se ha visto un partido con Quique. Sí, lógicamente el Sevilla es un equipo muy bueno, muy bueno ¿no? y, y viene de es verdad que un año difícil y, y el otro día consiguió sacar un resultado bueno fuera de casa. Yo creo que eso les, probablemente les ayude a... Aparte de estos días que tiene para preparar eh, los partidos para con el nuevo Míster para prepararse bien. Entonces, bueno, complicado. y Siempre que vamos al Pijuan, bueno, es un partido bonito, muy disputado. Y, y ya te digo, eh, vamos con esa, con esa idea de traer los tres puntos y aprovechando estas dinámicas que tenemos para hacer un buen, buen partido allí fuera. ¿y a ti a qué te suena todo el lío este de, de la Superliga, de la reorganización de, del fútbol internacional? Si te soy sincero, no sé ni cómo funciona. No he leído nada, o sea, te, vamos, no tengo ni idea. No tengo es que ni idea, ni idea, o sea, no te puedo contestar porque no, no sé ni cómo funciona. ¿Hay algo más? Vale, me vale, venga, gracias.